Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Espero todos estén muy bien. Bienvenidos. El día de hoy por aquí voy a trabajar este precioso cuadro. Vean, hermosas, es un cuadrito muy sencillo, es un cuadrito muy básico. Lo trabajamos rapidísimo. Y este pues para trabajar algún mantel, algún caminito de mesa, igual todo tipo de prendas de vestir. Nos va a quedar bien bonito cualquier cosa que, que queramos hacer. Por aquí yo lo voy a trabajar con hilo Omega. Este es del Mercerizado, es del número 10. Pero ustedes lo pueden trabajar con el que más les guste. Voy a tejer con mi gancho del número 4. Entonces, por aquí las dejo con el video. Y como siempre, les recuerdo: si tienen a bien el apoyarme con un me gusta, se los voy a agradecer. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Iniciamos haciendo el nudito y voy a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por aquí en la primer cadenita meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Ahora vamos a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 doy la lazada, entro por aquí el al alarito, la argollita y voy a trabajar un punto alto. Trabajo dos cadenitas de separación y nuevamente vuelvo a trabajar punto alto. Voy a trabajar 8 puntos altos con dos cadenitas de separación. Por aquí tengo uno, contamos desde la primer cadenita, lo contamos como punto alto, entonces es 1 2 3 4 5 6 7 8. Ahí están ya los 8 puntos altos. Trabajo dos cadenitas y voy a cerrar por aquí en donde iniciaba, cuento 1 2 en la cadenita número 3. Cierro con punto deslizado. Y vamos a iniciar trabajando aquí en este primer espacio de cadenitas. Vamos a trabajar cuatro puntos altos. Levanto con tres cadenas que me hacen función de primer punto alto. Entonces cuento uno, dos, tres, cuatro. Trabajo dos cadenitas de separación, me paso por aquí al siguiente espacio y nuevamente trabajo cuatro puntos altos. Dos cadenitas, me paso para acá al siguiente espacio y vuelvo a trabajar igual cuatro puntos altos. Y así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Trabajamos cuatro puntos altos. En cada uno de los espacios de cadenita con dos eh, cadenitas de separación, de esa manera vamos a terminar toda la vuelta. Estoy terminando por aquí la vuelta, trabajo dos cadenitas para cerrarla y cierro por aquí donde iniciaba con punto deslizado. Y con punto lizado me paso para trabajar aquí en este primer espacio, levanto con. Una, dos, tres cadenas, trabajo en el siguiente espacio, punto alto. Siguiente espacio, trabajo punto alto. Y por aquí voy a trabajar un punto alto, por aquí donde tengo las cadenitas de separación. Trabajo un punto alto. Trabajo ahora cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Y aquí en el mismo espacio de la cadenita, aquí, trabajo un punto alto. Me paso al siguiente espacio, trabajo punto alto. Siguiente espacio, trabajo punto alto. Siguiente espacio, trabajo punto alto. Y por aquí voy a trabajar mi punto alto número 5, aquí donde tengo la cadenita de separación, trabajo mi punto alto número 5. Nos debe estar quedando así en los grupitos, aquí con cinco puntos altos. Aquí tenemos 4 porque vamos a al término de la vuelta pues vamos a trabajar el que va aquí sobre la cadenita. Entonces, por aquí nuevamente trabajo 4 cadenas y aquí en el mismo espacio trabajo punto alto. Me paso por aquí al siguiente espacio, trabajo punto alto, son dos, tres, cuatro y trabajo mi punto alto número 5 aquí sobre la cadenita, ahí están ya 5 puntos altos, 4 cadenitas aquí en el mismo espacio. Vuelvo a trabajar un punto alto y voy a trabajar nuevamente mis siguientes puntos altos del, del grupito en cada grupito nos deben estar quedando cinco puntos altos así como aquí estoy terminando la vuelta doy lazada y aquí en la, en el mismo espacio trabajo mi punto alto para completar los cinco aquí en este primer grupito y ahora sí cierro con punto deslizado. Y aquí donde he cerrado, pues vamos a iniciar la siguiente vuelta. Levanto con una, dos, tres cadenas, doy lazada y vamos a trabajar tres puntos altos sin terminar. Cuento mi cadenita, uno, dos y tres. Y aquí pues vamos a rematar primero dos y luego dos. Aquí en el primero, como estamos empezando con cadenita, pues vamos a rematar así. Ahora voy a trabajar cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí en este espacio de cadena, aquí, meto mi gancho, trabajo medio punto y nuevamente cuatro cadenas. Me paso por aquí al siguiente grupito, por aquí en el primer espacio, trabajo mi primer punto alto así sin terminar sin terminar de rematar paso al siguiente espacio y trabajo mi siguiente punto alto para rematar rematamos primero por una argollita luego dos damos lazada y vamos a trabajar el tercer punto remato primero por una argollita doy lazada luego dos y ahora rematamos tres y luego dos a que nos quede así y nuevamente volvemos a trabajar cuatro cadenas una dos tres cuatro aquí en este siguiente espacio de cadenita meto mi gancho trabajo medio punto nuevamente cuatro cadenas doy lazada me paso para que al siguiente grupito por aquí en el primer espacio trabajo mi primer punto Doy la para pasarme al siguiente espacio y trabajar mi siguiente punto. Doy la paso al siguiente espacio y trabajo mi tercer punto. Y ya que tengo los tres, remato por tres argollitas y luego por dos. Y nos debe estar quedando así. Trabajo cuatro cadenas me paso por aquí al siguiente espacio la cadenita, meto mi gancho y trabajo medio punto, nuevamente cuatro cadenas, me paso por aquí al siguiente grupito, y vuelvo a trabajar mis tres puntos, ahí está uno, dos, y tres, remato tres argollitas y luego y hermosas, pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Estoy terminando por aquí la vuelta, cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado. Y vamos a iniciar la siguiente vuelta va a base de puros arquitos. Para esto voy a girar mi tejido así por acá, por el lado del revés. Y me voy a regresar por aquí en la cadenita, me voy a regresar con punto deslizado, así. Uno, dos, dos puntos realizados. Esto es para iniciar a trabajar de aquí, de este arquito aquí en la mitad. Entonces por aquí vuelvo a girar, ahora sí para iniciar, por acá, por el lado del derecho y vamos a iniciar trabajando seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me paso por acá al siguiente arquito aquí, meto mi gancho y trabajo medio punto nuevamente seis cadenas, 2 3 4 5 6. Paso para acá al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1 2 3 4 5 6 cadenas, paso para acá al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1 2 3 4 5 6 cadenas, paso por aquí al siguiente arquito y trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas paso para acá al siguiente arquito y trabajo medio punto. Y así de esta manera vamos a estar trabajando los arquitos con seis cadenitas, así como lo hemos hecho aquí, así hasta terminar toda la vuelta. Estoy terminando la vuelta y por aquí vamos a cerrar aquí donde la iniciamos. Aquí está donde girábamos para iniciar aquí de la mitad del, del arquito este. Entonces aquí meto mi gancho y cierro con punto deslizado y vamos a iniciar la siguiente vuelta. Nos pasamos para aquí este siguiente arquito a este paso con punto deslizado levanto con tres cadenas y voy a trabajar aquí en este arquito 10 puntos altos. Cuento la cadenita como uno, 2.

Ahora vamos a trabajar arquitos hasta llegar acá donde vamos a trabajar nuevamente los 10 puntos altos. Y entonces trabajo seis cadenas, 1 2 3 4 5 6. Paso por aquí al siguiente arquito, a este meto mi gancho aquí y trabajo medio punto. Nuevamente seis cadenas. Paso por aquí al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Paso por aquí al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doy la sada, me paso por aquí al siguiente arquito, a este, y voy a trabajar mis 10 puntos altos que van aquí. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por aquí tengo ya los 10 puntos altos. Y son de separación, son de donde tenemos los 10 puntos altos de estos acá. Son 1, 2, 3, 4 arquitos los que hay que trabajar. 4 arquitos. Entonces para que ya trabajé mis 10 puntos altos, voy a trabajar los 4 arquitos con 6 cadenitas cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso para que al siguiente arquito meto mi gancho, trabajo medio punto. 6 cadenas. Paso al siguiente arquito, trabajo medio punto. Paso para aquí al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doy lazada, paso para aquí al siguiente arquito. Y aquí ya me toca trabajar mis 10 puntos altos. Aquí están los 4 arquitos: 1, 2, 3, 4. Entonces, hermosas, pues así vamos a terminar toda la vuelta. Y por aquí voy a terminar ya de trabajar la vuelta. Trabajo por aquí mis seis cadenas. Y voy a cerrar por aquí donde iniciaba. Con punto deslizado. Con punto deslizado me paso para trabajar el primer espacio. Y vamos a trabajar así de esta manera. Levanto con una, dos, tres cadenas, doy una, dos lazadas, paso por aquí al siguiente espacio y trabajo punto alto, así. Paso para aquí al siguiente espacio y trabajo punto alto. Remato tres y luego dos. Trabajo cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Doy lazada, me paso por aquí al siguiente espacio y aquí vamos a trabajar. En cada uno de los espacios vamos a trabajar aquí cuatro puntos altos: uno, dos, tres, cuatro, cuatro cadenitas: una, dos, tres, cuatro. Doy una, dos lazadas y trabajo por acá mis siguientes tres puntos. Aquí está uno, dos y tres. Ya que tengo los tres, remato tres y luego dos. Y así de esta manera es como vamos a estar trabajando en las esquinas. Las esquinas que son esto. Así. Y por acá pues vamos a trabajar los arcos. Igual con 6 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, paso para aquí al siguiente, meto mi gancho y trabajo medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paso para aquí al siguiente y trabajo medio punto, 1, 3, 4, 5, 6, paso para aquí al siguiente y trabajo medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Paso al siguiente y trabajo medio punto. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Y por aquí, pues ya vamos a trabajar lo de la esquina. Meto mi gancho por aquí en el primer espacio. Para esto, doy una, dos lazadas. Meto mi gancho aquí en el primer espacio para trabajar mi primer punto. Así sin, sin rematar todo. Siguiente espacio, vuelvo a trabajar mi punto. Ahí van dos, doy lazada. Siguiente espacio, vuelvo a trabajar mi punto. Ya que tengo los tres, paso tres argollas y luego dos. Y aquí, pues nos, nos va a quedar un, un arquito más: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Trabajo cuatro cadenas. Doble lazada, me paso para que al siguiente espacio y ahora vamos a trabajar cuatro puntos altos: uno, dos, tres, cuatro, cuatro cadenitas. Doble lazada y voy a trabajar mis tres puntos. Ahí está: uno. dos y tres remato por tres argollas luego dos y luego dos y aquí está aquí tenemos trabajado ya un lado entonces hermosas pues así de esta manera vamos a continuar trabajando toda la vuelta estoy terminando por aquí la vuelta voy a cerrar por aquí donde la iniciaba con punto deslizado y ahora con punto deslizado me voy a pasar por aquí, aquí en este siguiente espacio me voy a pasar lo de dos cadenitas, así uno, dos puntos deslizados, esto para iniciar mi, mi siguiente vuelta por aquí justo a la mitad. Entonces vamos a trabajar una vuelta de puros arquitos. Trabajo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, paso para que al siguiente espacio, aquí, siguiente espacio de cadenita y trabajo medio punto. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, paso para que al siguiente arquito, meto el gancho y trabajo medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, paso para que al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1 2 3 4 5 6 cadenas. Me paso por aquí al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1 2 3 4 5 6 cadenas. Paso al siguiente arquito y trabajo medio punto. 1 2 3 4 5 6 cadenas. Paso al siguiente arquito, trabajo igual medio punto. 1 2 3, 4, 5, 6 cadenas. Me paso por aquí al siguiente espacio aquí y trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Paso todos mis puntos altos estos y aquí en el siguiente espacio de cadena meto el gancho, trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Paso por aquí al siguiente arquito, trabajo medio punto. Y hermosas, pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Les digo, es una vuelta solo de, de arquitos. Y por aquí estoy terminando la vuelta. Voy a cerrar por aquí donde la iniciaba. Aquí meto mi gancho y trabajo punto deslizado. Y me voy a pasar para trabajar aquí en el siguiente arquito. Aquí paso con punto deslizado. Levanto con tres cadenas y voy a trabajar cuatro puntos altos. Este ya me hace función de primer punto alto. 1, 2, 3, 4. Por aquí vamos a trabajar trabajo cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doy la y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar cuatro puntos altos: uno dos tres cuatro y nos debe estar quedando así aquí en la esquina. Trabajo ahora los arquitos por aquí uno en cada en cada arquito. Igual con 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso por aquí al siguiente arquito, meto el gancho, trabajo, medio punto. 6 cadenas. Paso por aquí a siguiente arquito y trabajo, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, paso por aquí a siguiente arquito y trabajo, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, paso al siguiente arquito, trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, paso al siguiente arquito y trabajo medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, paso al siguiente arquito, trabajo medio punto. 1 2 3 4 5 6 cadenas. Me paso por aquí al siguiente arquito, que aquí es la pura esquina, aquí, y voy a trabajar cuatro puntos altos. 1 2 3 4. Trabajo ocho cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doy la sala y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar cuatro puntos altos. Y aquí está, aquí tengo trabajada ya otra esquina. Y aquí pues nos van a estar quedando... Aquí de esquina a esquina nos van a estar quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquitos. Entonces, hermosas, pues así vamos a trabajar toda la vuelta. Y olvidé decirles que esta ya es la última vuelta. Hay que terminarla así, así como, como le he trabajado aquí. Y pues bien, para aquí está, es así como queda, lo he terminado. Ahora, hermosas, pues vamos a hacer la unión. Es así bien fácil ya que son puros arquitos, vamos a unir aquí de esquina a esquina. Estas son nuestras esquinas, entonces vamos a unir. Aquí este iniciamos uniendo la esquina y vamos a ir conectando en cada uno de los arquitos. El primero que vayamos a tejer, siempre terminada la última vuelta así, completito los demás les trabajamos, ya ustedes verán si le quieren trabajar a un lado, le quieren trabajar dos, dos lados, avanzarle a su vuelta y lo demás pues vamos uniendo y vamos avanzando. Entonces por aquí yo le he avanzado ya dos lados, tengo por aquí en mi esquina trabajado los cuatro puntos altos siempre para iniciar a unir, iniciamos aquí en una esquina, Trabajando cuatro puntos altos y vamos a trabajar cuatro cadenas. Para hacer la unión, una, dos, tres, cuatro. Y voy a hacer la unión aquí en una esquina. Entonces meto mi gancho así de esta manera y trabajo punto deslizado. Nuevamente trabajo una, dos, tres, cuatro cadenas, doy la y regreso aquí al mismo espacio para trabajar mis cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Trabajo ahora tres cadenas. Una, dos, tres. Y conecto por aquí en este siguiente arquito. Mito mi gancho así y trabajo punto deslizado. Nuevamente una, dos, tres cadenas y voy a conectar aquí en este arquito de acá de mi cuadro que voy trabajando la vuelta. Mito el gancho y aquí conecto con medio punto. Nuevamente una, dos, tres cadenas y conecto por aquí en este siguiente arquito. Mito el gancho así. Y trabajo punto deslizado. Una, dos, tres cadenas. Y conecto por acá en el siguiente arquito. En este meto el gancho y trabajo medio punto. Nuevamente una, dos, tres cadenas. Conecto por aquí en el siguiente arquito. Meto el gancho y trabajo punto deslizado. Una, dos, tres cadenas. Conecto por aquí en el siguiente arquito de acá de mi cuadro este. Meto el gancho trabajo medio punto. Una, dos, tres cadenas. Conecto ahora en este arquito. Meto el gancho y trabajo punto deslizado. Tres cadenas. Paso por acá al siguiente arquito a este. Meto el gancho y trabajo medio punto. Una, dos, tres cadenas conecto para aquí en el siguiente arquito con punto deslizado. Una, dos, tres cadenas conecto para acá en el siguiente. Meto el gancho y trabajo medio punto. Una, dos, tres cadenas conecto ahora en este siguiente arquito. Punto deslizado, tres cadenas. Conecto en este arquito, meto el gancho, trabajo medio punto. Una, dos, tres cadenas. Conecto por aquí en este siguiente arquito, en este. Así, meto el gancho, trabajo punto deslizado. Una, dos, tres cadenas, doy la y por aquí sigue trabajar mis cuatro puntos altos. Entonces me paso aquí este arco, trabajo cuatro puntos altos. Uno. 2, 3, 4. Aquí trabajo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y conecto por aquí. Aquí en mi esquina. Entonces meto mi gancho aquí en la esquina y trabajo punto deslizado. Vuelvo a tejer 4 cadenas. Doy la sada, regreso para trabajar aquí en el mismo espacio mis cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Y hermosos, pues aquí está ya unido de esquina a esquina. Aquí está, esquina a esquina. Ahí está ya conectado. Aquí está hecha ya la unión. Entonces, pues así de esta manera vamos a unir todos los que necesitemos. Aquí vamos a seguir trabajando cuadros, vamos uniendo aquí hasta tener la tira tan ancha como la necesiten, dependiendo lo que vayan a tejer. Los demás, pues es ya unir uno sobre el otro, de la misma manera, así como he unido aquí, siempre de esquina a esquina. Entonces, por aquí, pues voy a terminar ya mi vuelta, así como la... Veníamos tejiendo la última y vuelvo porque le voy a trabajar las puntas a un cuadro. Entonces pues vamos a iniciar. Trabajo aquí lo de cuatro puntos deslizados para iniciar por aquí a la mitad. Aquí en una de las esquinas. Levanto con una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Doy lazada y aquí en el mismo espacio trabajo punto alto. Tres cadenitas: una, dos, tres. Doy lazada, paso por acá al siguiente espacio, trabajo punto alto. Tres cadenas y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar punto alto. A que se formen esta V. Tres cadenitas de separación. Doy lazada, paso por acá al siguiente arquito. Trabajo punto alto, tres cadenas. Aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar punto alto. Una, dos, tres cadenas. Paso al siguiente arquito. Trabajo punto alto, tres cadenas. Y aquí en el mismo espacio pues vuelvo a trabajar punto alto. A que nos vaya quedando así. Tres cadenitas de separación. Paso al siguiente arquito. Trabajo punto alto. Tres cadenas, doy lazada aquí en el mismo espacio, vuelvo a trabajar, punto alto. Una, dos, tres cadenas, paso al siguiente arquito, trabajo, punto alto, tres cadenas. Aquí en el mismo espacio, vuelvo a trabajar punto alto para que se forme la V, tres cadenitas: una, dos, tres, paso por aquí al siguiente arquito, trabajo, punto alto. Tres cadenas aquí en el mismo espacio, vuelvo a trabajar punto alto. Tres cadenitas, paso al siguiente arquito, trabajo punto alto, tres cadenas y aquí en el mismo espacio, pues vuelvo a trabajar punto alto. Tres cadenas, me paso para que al siguiente espacio, estoy llegando para que a la esquina, trabajo punto alto, tres cadenas. Y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar puntual. Entonces, hermosas, pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Trabajando una V en cada uno de los arquitos con tres cadenitas de separación, así como lo he trabajado aquí en este lado. Y por aquí estoy terminando ya la vuelta. Trabajo mis tres cadenitas para cerrar aquí donde iniciaba con punto deslizado y por aquí tengo terminada ya la primer vuelta entonces únicamente para decirles que ya cuando tengan su mantel su camino de mesa van a trabajar la V aquí lo que es en esta primer vuelta la V la van a trabajar aquí justo a la mitad aquí donde hace separación de un cuadro y otro Aquí es donde van a trabajar su V. No la van a trabajar aquí en este espacio ni en este. La van a trabajar aquí justo a la mitad y lo demás así como lo estoy marcando. Nada más eso ahí diferente. Entonces por aquí pues vamos a continuar ya con la siguiente vuelta. Voy a trabajar aquí cinco puntos altos. Levanto con tres cadenas que ya me hacen función de primer punto alto. Entonces es uno. 2, 3, 4 y 5. Ahí están 5 puntos altos. Trabajo ahora 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Conecto por aquí en la siguiente V, meto mi gancho aquí y trabajo medio punto. Trabajo 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 cadenas. Me paso por aquí a la siguiente V y voy a trabajar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente vuelvo a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Conecto por aquí en la siguiente V, meto mi gancho, trabajo medio punto y nuevamente cinco cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco. Doy lazada, conecto por acá, trabajo por acá en la siguiente V, cinco puntos altos, 1 2, 3, cuatro. Y 5, 5 cadenas. Me paso por acá la siguiente V. Meto mi gancho y trabajo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso a la siguiente V. Y trabajo mis 5 puntos altos. 1, 2, 3. 4 y 5, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Conecto por aquí en la siguiente V, aquí con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso por aquí a la siguiente V y trabajo los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, y 5 y aquí tengo ya de esquina a esquina. Entonces, hermosas, pues este es el patrón a seguir en esta vuelta. Así vamos a terminar toda la vuelta. Estoy terminando la vuelta. Cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado y vamos a pasarnos con punto deslizado para trabajar aquí en el primer espacio. Medios puntos, levanto con una cadenita. Me paso al siguiente espacio, trabajo medio punto y ahí ya llevamos dos porque estoy contando la cadenita. Siguiente espacio, trabajo medio punto, llevamos tres. Siguiente espacio, trabajo medio punto y llevamos cuatro. Cuatro medios puntos. Y aquí voy a trabajar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas. Y me voy a pasar por acá el siguiente grupito de puntos altos hasta acá, para trabajar aquí en cada uno de los espacios, mis cuatro medios puntos: 1, 2 3, 4. Nuevamente vuelvo a trabajar 10 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me vuelvo a pasar hasta acá, hasta el siguiente grupito para trabajar mis cuatro medios puntos. 1 2 3 4. Nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cadenas. Me paso para acá el siguiente grupito y trabajo otra vez mis cuatro medios puntos. 1 2 3 4 y hermosas pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta estoy terminando por aquí la vuelta cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado y con punto deslizado paso al siguiente espacio levanto con una cadenita que ya me hace función de primer medio punto cuento 1 2 3 Aquí nos deben estar quedando tres medios puntos. Trabajo cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Lo doy lanzada. Y por aquí sobre la cadena, sobre las diez cadenas, estas vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. En la cadenita número cinco metemos el gancho. Vamos a trabajar un punto alto. Tres cadenas. Y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar un punto alto para que se forme una V. Para que nos quede así. Trabajo nuevamente cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Doy la y voy a trabajar aquí mis tres medios puntos. Por aquí en el siguiente grupito me paso por aquí al siguiente espacio. Trabajo medio punto. Es uno, dos, y tres, ahí están tres medios puntos y nuevamente cinco cadenas, 1 2 3 4 5. doy lazada y cuento por aquí 1 2 3 4 en la cadenita número 5 meto mi gancho, trabajo punto alto, tres cadenitas y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar punto alto para que se forme una V. Trabajo cinco cadenas Doy la asada y me paso para acá donde sigue mi, mi grupito de los medios puntos. Trabajo en cada uno de los espacios tres medios puntos: uno, dos, tres. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Por aquí en, mi, en mis diez cadenas, cuento una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Por aquí en la cadena número cinco, voy a trabajar la V, punto alto tres cadenas aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar punto alto cinco cadenas y me voy a pasar por aquí al siguiente grupito para trabajar mis tres medios puntos y hermosas pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta estoy terminando por aquí la vuelta cierro por aquí donde la iniciaba con punto deslizado y vamos a trabajar aquí en el, sobre el medio punto el que queda en medio, vamos a levantar por aquí con cinco cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco. Y voy a trabajar aquí la sube, así como iniciaba por acá esta. Ahora trabajo cuatro cadenas, 1 2 3 4. Me paso por aquí sobre la V y voy a trabajar cinco puntos altos, 1 2 3 4 y 5. Ahí están cinco puntos altos. Trabajo cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Y por aquí, justo a la mitad o sobre el medio punto de la mitad, del medio, paso uno, voy a trabajar la V punto alto. Tres cadenitas y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar punto alto. Cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro me paso por acá la siguiente V y voy a trabajar cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco y hermosos pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta estoy terminando por aquí la vuelta cierro por aquí donde iniciaba con punto deslizado. Y vamos a continuar ya con la siguiente vuelta. Esta ya es la última. Por aquí pues solo marcarles el patrón a seguir. Inicio por aquí trabajando siete cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a trabajar. Tres puntos aquí sin terminar. Por aquí me paso al primer espacio. Tres puntos sin rematar completamente. Uno, dos y tres. Ya que tengo los tres, remato tres, luego dos y luego dos y nuevamente vuelvo a trabajar siete cadenas, 1 2 3 4 5 seis, 7. Me paso por aquí a la siguiente V, meto mi gancho y trabajo medio punto. Aquí, hermosa, si ustedes consideran necesario ponerle más cadenas, pues se las ponen. Por aquí a mí con 7 me está quedando bien. Pero, pues, no toda la gente tejemos igual. Entonces, por ahí, pues sí, es importante que si ven que se les está engarruñando, pues le ponen más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Doble lazada, me paso por aquí al siguiente grupito de puntos altos. Por aquí en el primer espacio, trabajo mi primer punto sin terminar. Ahí está uno. 2 y 3, ya que tengo los 3, remato 3 argollitas, luego 2 y luego 2, a que nos quede así. Y nuevamente trabajo 7 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me paso por aquí a la siguiente V. Meto mi gancho, trabajo medio punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, doble lazada, me paso por aquí al primer espacio y trabajo mis tres puntos, así sin terminar, ahí está 1 2. y tres ya que tengo los tres remato tres argollas luego dos y luego dos y nos debe estar quedando así esta ya es la última vuelta nuevamente siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete me paso por aquí a mi V meto mi gancho y trabajo medio punto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Doble lazada. Me paso por aquí al primer espacio. Trabajo mi primer punto sin terminar. Me paso al siguiente. Trabajo mi segundo punto sin terminar. Por aquí en el siguiente trabajo mi tercer punto sin terminar. Ya que tengo los tres, remato tres argollitas, luego dos y luego. Y nuevamente siete cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me paso por aquí a mi V, meto mi gancho y trabajo medio punto. Y hermosas, pues, este es el patrón a seguir en la última vuelta, así hasta terminar, pues ya toda su, su vuelta de, de su caminito, de su mantel o de lo que sea. Entonces les digo, aquí este se los dejo por si quieren trabajar lo que sea. Aquí está ya. Estas son las puntas para colocarle al mantel, al caminito, a lo que ustedes quieran. Cuídense mucho. Dios me las bendiga. Muchísimas gracias por el apoyo. Hasta la próxima.